Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, antes de empezar con lo que les tengo hoy, que son varias noticias que salieron en el día de hoy, quiero avisarles de que se fue una persona del clan. Ahora somos 29 de 30 y llevamos 97.967, o sea, a punto de ser nivel 4. Así que manden solicitud a la gente de Sudamérica. ID del clan 6099-6192, se llama Alexmania, y si manda más de una persona voy a estar viendo cuál para mí es mejor y lo voy a aceptar. Así que somos 29 de 30 y aparte también vamos a poder jugar partidas. Bueno, ahí está eso, y este video es informativo. Salieron noticias, tremendas noticias, impresionante, que nadie se lo esperaba, yo tampoco. Y en el día de hoy, cuando me puse a ver las novedades, siempre en los moderadores que filtran las noticias anteriormente, antes de cada actualización, me sorprendí por lo nuevo que se va a venir en Free Fire, que es, digamos que una actualización impresionante, todo lo que se va a venir. Bueno, les tengo varias cosas, no es solo una noticia, son varias. Y bueno, vamos a empezar con esta, que es como la más simple, digamos, porque no se sabe qué es lo que es. Bueno, subieron esta foto. La verdad que no sé de qué se puede tratar, porque puede tratar de sobre el nuevo pase élite, sobre lo que le voy a contar más después. Bueno, esa foto es la que subieron. La verdad, bien no sé de qué será. Vamos a ver al transcurso de los días, porque esta foto, la verdad que no se puede decir qué sería lo que quiere dar la imagen, esta que le estaba mostrando en pantalla. Bueno, subieron esa foto. Bueno, entre los dos moderadores que siempre filtran todo han estado subiendo estas cosas. Bueno, esa foto. Luego subieron esta foto que parecen como garras. Ahí se ve. Hay que ver qué hará en el juego. Hay que ver qué función tendrá en el juego. Porque es como garras o fierros. La verdad que no sé bien qué puede llegar a ser. Todos ustedes pueden opinar en la caja de comentarios, que lo estoy leyendo. Bueno, como esas garras, la verdad que más a lo que se parece para mí son a garras. Así que vamos a esperar. Siempre cuando empiezan a filtrar las cosas, siempre después suben la noticia de qué va a ser esto. Esto es, digamos que como pistas de algo que puede llegar a meterse al juego. Así que eso es también la foto que subieron estos moderadores. Y también se vendría un nuevo set, un nuevo conjunto, que es Jazz Rosa, que es para los amantes del jazz. Eso es lo que decía en Brasil, decía, pero lo traducí y es para los amantes del jazz. Que ahí está la foto. Tengo más de una foto, que también es otra de cómo se ve a ver en la pantalla de Free Fire. No es tan, digamos que es tan pro este set, pero la verdad que está bueno, está bastante bueno. Yo lo tendría y todo porque me gusta. La verdad que no es tan bueno que digamos, pero está bueno el set nuevo que se vendría a Free Fire. Y bueno, y las noticias más bomba del día de hoy, más impresionante del día de hoy, es sobre un nuevo tanque de guerra en Free Fire. Bueno, subieron esa foto que les va a estar apareciendo en pantalla, que es de un tanque. Y bueno, también subieron, aparte de la foto, comentaron algo, en el cual estaba en portugués. Y yo lo traducí, porque por Instagram se puede traducir al instante, que ahí te dice ver traducción. En el cual le voy a leer lo que dice, y también le va a estar apareciendo en pantalla lo que dice. No sé si algunas partes están mal traducidas, pero bueno, le voy a leer lo que me traduzco. No es error mío, digamos. Bueno. Esperen que me mandan solicitudes. Bueno, vamos a empezar. Lo que dice es: actualización de actualización del 24 del 4-2019 de julio para explorar la serie de eventos de victoria de 30 del 4. Nadando en un regalo muy atractivo. El paquete de actualización estará listo para cargar el día 24 del 4, que es mañana.
prepárate para el Wi-Fi estable, abre la aplicación Garena Free Fire y descarga la máquina. Bueno, eso es lo que dice, eso es lo que me traduzco Instagram, porque ahí se puede traducir. Me parece que hay algunos errores en la parte que dice actualización del 24/4/2019 de julio. Me parece que es hasta julio, porque luego le voy a mostrar algo. Es del 24/4 mañana. Mañana sería esta actualización. Mañana estaría el paquete para actualizar en Free Fire. Y el Wi-Fi tiene que estar estable, como bien decía acá. Y también otras personas estaban publicando eso. Bueno, también pusieron esta foto que le va a estar apareciendo en pantalla. O sea, junto a la publicación habían dos fotos. La del tanque de guerra y esta que le estoy mostrando ahora. Por lo que se ve, el evento duraría del 24/4 mañana hasta el 2/5 de julio. Por eso es que hay como un error que dice actualización del 24/4/2019 de julio. Ahí sería hasta julio. Eso es como el error, digamos, de la traducción. Bueno, este evento empezaría mañana. Mañana estaría, como dice acá, el paquete. El paquete que se podría descargar. Entonces hay que estar atentos de qué se va a venir junto a ese paquete. Porque luego en el tanque dice 30/4. Así que no sé si en esa fecha se vendría el tanque y mañana se vendría el paquete, pero el tanque se vendría el 30. Me parece eso es lo que pienso yo, lo que me parece a mí. Lo que sí, no sé si este tanque, no sé qué hará el tanque, si estará en las partidas, si se vendría un nuevo modo de juego junto al tanque. Eso es todo que hay que ir viendo. Depende a los días, depende de las noticias que se vayan subiendo, de todas las novedades que se vayan filtrando. Y como saben, acá van a tener todo. Así que esto es todo lo que se vendría. Es todo lo que se vendría en la actualización en el paquete de Free Fire, que va a estar disponible mañana. Así que hay que estar atento para actualizarlo y ver todo lo nuevo. La verdad que se tomó por sorpresa todo, porque nadie se imaginaba una nueva actualización ya tan pronto, y aparte de semejante novedades, ¿no? Así que voy a estar atento a todas las novedades que salgan. Si veo que salen noticias a la noche, voy a tratar de subir el video al instante para que ustedes estén enterados. Así que para esto hace falta tener la campanita activada. Y si no estás suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse, que es gratis y no te gasta nada, digamos. Así que bueno, eso es todo, las novedades del día de hoy. La verdad que salió todo en el día de hoy. Todo fue una bomba, la verdad. Que una sorpresa tremenda todo esto que se va a venir en Free Fire. Así que a esperar nomás, y si salen más novedades, como le dije anteriormente, la van a tener en este canal. Ya sean pequeñas, no importa, igual se la voy a traer, le voy a estar contando todo. Bueno, eso es todo, vamos con las menciones del video de hoy, que son para... Los saludos son para Eric Nicasio, Giovanni Giuseppe, S. Benja, Megadroid, Pif Flaco, Andrew Gamer, Andrew Padilla, Marcos Sierra, Omar Meu, Ángel Lara, Glay Loquedo, Kevin Dust, Samu Pro, Fernando Morales, Gabdo, Nano Freeman y El Calcetín. Esas son las menciones del video de hoy. Si quieren que lo mencionen en el próximo video, o sea mañana, tienen que dejar sus comentarios y que comenten qué les parece todo esto, qué les parecen todas las noticias que les acabo de contar. Lo estoy leyendo en la caja de comentarios a todos ustedes. Bueno, si les gustó este video, dejen un buen like, compartan el video y suscríbanse al canal, que es muy importante, porque seguramente salgan más novedades, así que tienen que estar suscriptos y mantener la campanita activada. Así que bueno, eso es todo. Mis redes sociales se lo estoy dejando en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook están ahí en la descripción. Ahí me pueden mandar mensajes y todo, que a todos les respondo los mensajes que me mandan. Bueno, espero que les haya gustado. Nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!